Amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de construcción en Los Sims 4. Chicos y chicas, el día de hoy estoy muy feliz de que me estén acompañando en una construcción curiosa, por decirlo de una manera, dentro del juego. Y es que hace algunas semanas me habían propuesto en uno de los comentarios que construyera una escuela para vampiros en el juego. Y dije, sí, claro, ¿por qué no? Ustedes saben, chicos, que con el pack de vampiros de los Sims 4 tenemos la posibilidad de convertir a nuestros Sims en unos inmortales chupasangre. Pero no hay quien les enseñe cómo ser un inmortal chupasangre debidamente. Así que es aquí cuando viene el profesor Frito y les regala a todos ustedes la posibilidad de tener una escuela en la que estudien todos estos poderes vampíricos y no la rieguen, no anden regando por ahí la sangre y así. Bueno, chicos, pues sí, tal y como pudieron ver al principio del video, en el título y en la miniatura, el día de hoy estoy aquí para construir una escuela de vampiros. No es funcional, eso lo tengo que aclarar, pero es un buen detalle como elemento de juego. Y es divertido verlo porque... ya van a ver por qué, les voy a platicar cuando esté haciendo las habitaciones. Y... pues lo único que tengo que destacar de esta construcción es que me tardé, curiosamente. Yo sentí que fue una construcción que hice rápidamente, pero me tardé como unas 2 o 3 horas construyéndola y así como que ¿what? Ok, pero bueno, no pasa nada. Como les decía, chicos, al principio, esta construcción únicamente requiere el pack de contenido vampiros. No necesita ningún otro pack del juego, qué expansión, qué accesorios. No, solamente contenido, el pack de contenido vampiros para poder descargar esta construcción e instalarla y jugar con ella en sus juegos, chicos. No hay más ciencia, así que si no tienen packs para jugar o les preocupa que haya utilizado otro contenido, pues no, dejen de preocuparse, porque pues esta casa solo usa vampiros y el juego base. Obviamente, porque si no tienes el juego, pues no hay posibilidad de que instales algún pack. Pero bueno, eso ya lo sabemos. Y bueno, chicos, me esforcé en hacerlo únicamente así porque además era también una petición que me habían hecho hace algunos comentarios en videos pasados, donde me pedían que exclusivamente hiciera una construcción con un solo pack de contenido y se dio la oportunidad de hacer esta escuela. Y entonces incluir vampiros únicamente en esta construcción. Y básicamente la construcción es 70% vampiros. 70% vampiros, 20% juego base, 10% jugabilidad. Qué triste. Pero así las cosas, chicos. En fin. Pues como pueden ver, la construcción es como un castillo o una mansión antigua con un aire gótico, que es lo que nos puede brindar este pack de contenido. Y tiene muchos elementos rocosos, de piedra, por así decirlo. También terminé decorando los techos con estas cosas que van en el techo, que no sé cómo se llaman. Son decoraciones que son como picos que salen, se ven padrísimas. También utilicé las ventanas con rebordes de piedra y ¿qué es? ¿Fierro? Creo que es fierro, metal. Y quedaron muy bien, porque además ese pequeño toque oxidado que tienen, o de la piedra rota, me gustó muchísimo cómo quedó. Utilicé tejados oscuros y de hecho pueden ver que la iluminación del mundo en donde estoy construyendo pues también apoya el concepto del vampirismo, porque construí en el
solar que se llama Ricodo de Fledermaus, algo así. Y está en el mundo de Forgotten Hollow, que viene con el pack de vampiros. Así que ahí es donde pueden instalar esta construcción sin ningún problema, chicos. Y como pueden ver, pues es lo que les decía, tenía los elementos medio góticos, oscuros, dark, para poner en esta construcción. Me gustó ese tema como de castillo, como de mansión. Y pues bueno, como es una escuela, chicos, me encargué de incluir todas las materias que podrían llevar los vampiros en esta escuela para que aprendan a controlar sus poderes. Y comencé decorando la parte del sótano a doble nivel. ¿Qué hay en este sótano a doble nivel?, se preguntarán algunos. Bueno, aquí, chicos, decidí hacer el aula de batallas, porque recuerden que en los Sims 4 Vampiros tenemos la posibilidad de que nuestros vampiros hagan batallas, de que puedan pelear y de esta manera unos contra otros usando sus superpoderes puedan avanzar en su escala de vampiros. Y eso fue lo que quise plasmar en esta construcción y específicamente en esta aula. Esta aula que están viendo en este momento en pantalla, chicos, es una sala enorme dedicada especialmente para que los vampiros estudiantes de esta escuela aprendan las habilidades de una batalla sucia y no tan sucia, y una batalla normal, común y corriente de vampiros de los Sims 4. Así que sí, chicos, frito pensando en todo. Así que tienen un espacio enorme, créanme, debajo de la tierra para que puedan hacer ahí todos esos poderes y lanzar y hacer el vampiro más poderoso que ustedes quieran tener ever en su juego. Y bueno, chicos, eso es por la parte del sótano. Tiene sentido que la haya hecho en el sótano porque, pues, a fin de cuentas son poderes destructores y no queremos que afuera destruyan la preciosidad del edificio. Así que qué mejor que hacer todo un desastre y dejarlo debajo de la tierra. Y bueno, es así como hice esta aula debajo de la tierra. En la parte de arriba tenemos tres edificios, dos de ellos son jugables y el otro no, porque es una zona inaccesible. Es como un pequeño detalle de torre, es una pequeña torre, castillito, pequeñito, no, realmente no es funcional, pero se ve bonito desde afuera. En el edificio principal vamos a encontrar las aulas de clase en el primer piso. Porque digo, pues necesitan un poco de teoría, claro que sí, no todo es práctica, también hay un poco de teoría, aunque bueno, ya sabemos que las batallas en la parte inferior son práctica. Y además, chicos, vamos a encontrar en el primer piso el comedor. Obviamente los vampiros no comen porque beben sangre, o en el juego la sangre se llama plasma, entonces ellos beben plasma de otros Sims. Pero incluir un comedor en esta escuela pues fue una idea curiosa y además fue una forma inteligente de llenar las habitaciones faltantes, porque era una habitación enorme y dije, ok, vamos a incluir una cocina aunque no la vayan a ocupar, pero sabemos que de vez en cuando vienen humanos de visita y necesitan comer, así que qué mejor que esto para que los humanos se pongan súper gorditos, tengan una sangre, un plasma más rico y los estudiantes tengan de dónde sacar energías. Hablando de energías, chicos, en el segundo nivel del edificio principal, subiendo las escaleras, vamos a encontrar el aula de... A ver, ¿cómo les digo? Es que es súper curioso y súper gracioso. Cuando lo estaba haciendo, en serio que me empecé a reír porque dije, ¿cómo es posible que esté haciendo esto? Ok, en el segundo piso vamos a encontrar, o van a ver en ese momento, que empiezo a poner camas. Ustedes podrían decir, ok, Frito está haciendo una enfermería, ¿verdad? Pues que creen que no, esta habitación no es ninguna enfermería y tiene camas porque esta es el aula donde se les enseña a los vampiros cómo chupar la sangre de humanos mientras duermen, ya que eso se puede hacer en el juego de los Sims 4. ¿Recuerdan, chicos, que los vampiros nos visitan en la noche y se chupan la sangre de los Sims? O sea, se la chupan toda a nuestros Sims sin albur, papás mal pensados, porque aquí ya me di cuenta que los papás son los que mal piensan. Pero bueno, así las cosas. Y bueno, ahí tenemos una habitación con camas para que precisamente ese es el aula de práctica donde llevan especímenes humanos y los Sims vampiros se la chupan a los humanos. La sangre, el plasma, pues. Oh, en serio, ustedes, de veras. Están muy encendidos hoy.
Y enfrente de esa aula, chicos, tenemos otra aula que tiene butacas y reposapiés, donde se les enseña el control mental o cómo influir los pensamientos, porque eso también es un poder que tienen los vampiros en los Sims 4, influir el pensamiento de otros Sims y ordenarles que hagan lo que quieran, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es lo que vamos a encontrar. Y también vamos a encontrar la biblioteca en la parte del segundo piso. No es nada de especial, son simplemente libreros, una pequeña recepción improvisada y objetos de vampiros que por ahí le dan un toque gótico. En la parte de arriba y en el último piso del edificio principal vamos a encontrar el auditorio, que pues nuevamente no es una gran habitación. Bueno, sí es una grande habitación, pero no es la gran cosa. Solamente tiene sillas y... sillas y más sillas. Y bueno, chicos, también hay baños en el tercer nivel, además del aula donde se les enseña a los vampiros a cómo dormir correctamente en sus ataúdes, porque los vampiros en los Sims 4 duermen en estos ataúdes. Sí, es el super clásico vampiro que duerme en su ataúd y se despierta únicamente cuando tiene hambre o sed, en este caso. Pues bueno, ahí va a estar. Y también les van a enseñar, chicos, en esa aula, cómo dormir apropiadamente, cómo despertar apropiadamente, cómo levantarse como todo un vampiro de categoría. Y ahí lo van a tener, chicos. Enfrente está el auditorio. Y eso es todo lo que tendremos en el edificio principal. Desde abajo, desde el sótano, con el aula de batallas, el campo de batallas. En la parte exterior, chicos, vamos a encontrar que tenemos esta zona de plantación donde se les puede enseñar a los vampiros veganos a plantar su propia fruta de plasma para que no tengan que comer Sims o tener que chupársela a los Sims el plasma otra vez. Y pues bueno, decidí incluirlo ahí porque supongo que es una materia muy importante en una escuela de vampiros. Cómo pueden ellos cosechar sus propias plasmafrutas, o como sea que se llamen, ya no me acuerdo cómo se llaman estas frutas en el juego. Y en el edificio administrativo, un edificio pequeño, vamos a encontrar una pequeña aula de oficinas en la parte de abajo y la oficina principal del director o la directora de esta institución. Y bueno, chicos, eso es básicamente todo lo que les tengo que decir de esta construcción. Espero que les haya gustado, los dejo con las cinemáticas finales. Si tienen alguna otra sugerencia que les gustaría ver en el canal, coméntenla y recuerden dejar su poderoso like y suscribirse si todavía no lo han hecho en el canal. Nos vemos en una próxima construcción en mi canal. ¡Adiós!